Nos colocamos entre dos objetos pequeños, pueden ser pequeñas botellas o pequeños cojines u otros objetos. Desde ahí nos apoyamos sobre una pierna y la otra la pasamos por encima del objeto que tenemos delante y volvemos hacia atrás pasando por el objeto que tenemos detrás. Para este ejercicio utilizamos dos cojines pequeños o toallas enrolladas o cualquier superficie inestable de material deportivo. Desde ahí nos colocamos encima de ellas, un pie encima de un cojín y un pie encima del otro. Colocamos brazos en cruz y desde ahí haremos zancadas laterales para quedarnos apoyándonos en equilibrio con una pierna. Muy importante, contracción abdominal y que la espalda esté lo más erguida posible. Para este ejercicio utilizaremos un poquito de peso, que pueden ser un par de botellas de agua de medio litro o cualquier otro material pesado. Desde ahí abriremos un poquito las piernas, un poco más ancho de la anchura de las caderas. Llevaremos brazos arriba sujetando las botellas por encima de la cabeza. Y en esa posición bajaremos haciendo una sentadilla bajando los brazos por delante del cuerpo. Bajamos y al subir arriba extiendo brazos y bajamos. Muy importante que la bajada sea llevando la cadera hacia atrás y no rodillas hacia adelante. En este ejercicio incorporaremos una toallita para deslizarnos sobre ella. Desde esta posición lo que haremos es una zancada lateral arrastrando la pierna al mismo tiempo que subimos brazos con el peso del agua de las botellas. Volvemos al medio y volvemos a repetir zancada lateral, subimos brazos hasta la altura del hombro y volvemos otra vez al centro. Una vez más, abro lateral y vuelvo al medio. Cambiamos de pierna y colocamos la toallita bajo el otro pie. Lo mismo. Arrastramos la zancada hacia el lado al mismo tiempo que subimos brazos y cerramos. En este ejercicio realizamos una zancada posterior arrastrando la pierna con la toalla al mismo tiempo que levantamos los brazos con el peso de la botella del agua. Cerramos. Y lo mismo, desplazamiento hacia atrás, arrastrando la pierna, al tiempo que levantamos los brazos hasta la altura del hombro. Volvemos y cambiamos de pierna. Lo mismo, zancada hacia atrás, arrastrando la pierna, al tiempo que levantamos los brazos, con el peso de las botellas, y volvemos. Colocados con la rodilla encima de un sofá o superficie cómoda, tiramos de la botella hacia arriba llevando el codo a la espalda. Bajamos, subimos. En este ejercicio la espalda tiene que estar recta, sin arquearla, y traccionamos de la botella arriba y abajo. Para este ejercicio nos ponemos apoyando la rodilla sobre un cojín y la otra pierna en ángulo recto con el muslo. Desde ahí, brazos arriba por encima de la cabeza y en esta posición rotamos hacia la rodilla que está adelantada. Mantenemos la posición y volvemos al medio. En esta posición es importante mantener ángulo recto con el tronco y las piernas, intentar que no se arquee la zona lumbar y estirar bien los brazos. De esta manera estiramos todos los músculos de la espalda, cadera, piernas y muslos.
Colocamos la mano en la pared, nos acercamos a ella y estiramos el brazo. Desde ahí, lo que haremos es una rotación hacia el lado contrario. Mantendremos el ejercicio 20 segundos. Bajamos el brazo y lo mismo y cambiaríamos de lado. Con la palma de la mano la apoyamos en el codo del brazo contrario, flexionando ese brazo y llevamos el codo hacia el hombro contrario. Mantenemos ahí ese estiramiento y cambiamos de brazo.